María. Y vos te viniste acercando así lentamente. A la edad de 8 meses, mi hijo se desnutrió. Yo me acostumbré tanto al rol de antes que yo no era capaz de hacer yo las cosas. Estaba acostumbrada a que mi abuelita me decía, esto se le da, esto no se le da, esto aquí, esto allá. Antes de los 6 meses había que darle ya comida, pero no explicaban que hay que darle una cosa por cosa para que ellos no padezcan de alguna alergia. Antes habían varios niños en desnutrición, el refrigerio, un fruxi, un churro, o una galleta, un fruxi. Eso es lo que se le daba de refrigerio a los niños, pero es por la mala educación que había. A la unidad de salud era poco lo que los traían a los controles, porque habemos mamás descuidadas y hay mamás que por no saber leer, no se daban cuenta que ese día le tocaba el control a los niños y no lo llevaban. Estudié educación básica en una escuela pública. Era una escuela que tenía, pues en ese momento, hasta tercer grado nada más. Luego agrandaron la escuela, yo hice hasta sexto grado. Me mudé a otra escuela pública porque ya no había tercer ciclo. Y entonces empecé a estudiar séptimo, octavo y noveno grado en otra escuela pública que quedaba un poco más lejos de mi casa. Yo estudié en un centro escolar, en un centro público, y yo sé lo que es no tener un pupitre, sé lo que es no tener una silla, un pupitre manchado, un centro de cómputo que no está en las óptimas condiciones. Antes era más difícil porque el bachillerato había que irlo a estudiar a otro lugar. Tenía que emigrar para otro lugar porque no había aquí. Entonces los papás tenían que sacrificarse un poquito más porque los niños estudiaran. Yo estudié nomás hasta cuarto grado y sí quedaba como 1 hora y media de mi hogar hasta la escuela. Éramos 8 hermanos, ¿verdad? Y entonces, en ver la situación de que nosotros vivíamos, estudié hasta cuarto grado y luego trabajé. Yo en mi embarazo, primero, ¿verdad? Fue un poco complicado para recibir controles. Cuando no tenía, no iba, porque no podía, ¿verdad? Porque si uno no lleva dinero, nadie lo va a atender a uno. También en la alimentación, porque yo no sabía qué era lo que tenía que consumir, digamos, la proteína, todo eso, ¿verdad? A mí nadie me dijo, coma esto, ni me decía, haga esto, ¿verdad? Ni vitaminas, había meses que no las tomaba porque no las tenía. En esa parte me afectó bastante. Pues ahora ha mejorado, porque ya tenemos lo que es el bachillerato general, ahí está el instituto, está la escuela, tenemos la escuela de que está desde primero hasta noveno grado y tenemos la escuela parvularia, pero no es suficiente porque hay muchos niños que se quedan sin matrícula porque las escuelas es mucha población. A veces en los cantones, en lo rural es más difícil que los niños logren sacar sus estudios que ellos quieren. Nosotros le preguntamos, mira, ¿y vas a la escuela? El niño cuando está chiquito, y sí, yo quiero ir a la escuela y me van a enseñar esto y esto. Ellos llevan un gran entusiasmo, pero el entusiasmo se les llega a quitar a veces cuando ellos piensan en caminar y trasladarse de un lugar a llegar a la otra escuela, porque a veces en lo rural solo hasta sexto grado y ya. Típicamente cuando uno piensa en educación, piensa en dos variables, cobertura y calidad. En cuanto a cobertura, el país ha avanzado. Lo que se refiere a estudios de primero a sexto grado, el país tiene una cobertura superior al 90%, lo cual quiere decir que 90 de cada 100 están estudiando. En preescolar, menos del 1% de los que debería de recibir alguna educación o estímulo entre 0 y 3 años, lo recibe, es decir, prácticamente nadie tiene acceso a esa educación.
Posteriormente, educación media supera el 50%, pero si luego vamos a bachillerato, solo entre un 13 y un 15% de los que están en edad para poder estudiar bachillerato lo están haciendo. Y por otro lado, no se sigue avanzando en el sistema porque alguien tiene, entre otras cosas, necesidad de trabajar y por lo tanto deserta del sistema escolar. El sistema educativo actual a nivel público es bastante deficiente. Entonces los jóvenes tienen menos oportunidades de aplicar a una beca por las notas que llevan. Y siento que la metodología todavía no se ha modernizado. Por eso en los colegios privados sobresalen los alumnos, hasta en las notas de la PAES, porque es más completo el estudio. Yo siento que gracias a este tipo de fundaciones les están abriendo las puertas a jóvenes de escasos recursos a que mejoren su capacidad intelectual, a que se llenen de más conocimientos para que puedan competir con otros que están en mejores condiciones económicas y puedan optar a una universidad como otro joven con otras oportunidades económicas. Una persona de escasos recursos con una capacidad intelectual puede llegar muy alto. Me hablan de acá y me dicen que me gané la beca para 3 años. Y fue. O sea, ahí fue donde ya no había excusa para echarse para adelante y estudiar. Sí cuesta el cambio porque yo tuve que salir de mi comunidad, de mi pueblo, a vivir aquí sin mi mamá, sin nadie, a ver cómo se lo arregla uno solito, pero vale la pena. Entonces aquí hay mucha gente que a uno lo apoya. Empecé a estudiar y de ahí en adelante definitivamente uno se da cuenta que las oportunidades de verdad van cambiando, o sea, que de verdad le cambia la vida a uno. Entonces básicamente esa fue la decisión. Acercamos el cartabón. Y ahí usted ve cuánto es que mide. Sería 98.1. En mi comunidad, sí, habían más o menos unos 6, 7 niños en desnutrición. Luego eso cambia en mi comunidad, a grado que llegaron a quedar solo 2 niños. Gracias a Dios se ha trabajado bastante, hemos cambiado varias personas, hemos cambiado vidas. Cuando inició el programa, encontraron el municipio con el 40% de desnutrición. Si lo comparamos ahora, tenemos el 3% de desnutrición global, pero no nos queremos quedar hasta ahí, con el 3%. Lo que queremos es llevarlo al 0% de desnutrición, al 0% de anemia, que todas las familias cambien, pero todavía nos falta, pero yo sé que lo vamos a lograr. Un beneficio que le podría traer a mi hijo es saber que está sano siempre, ¿verdad? No solamente cuando me toca tal vez el control en la unidad, sino que siempre alguien más que me diga si está bien, si está sanito, ¿verdad? Si va creciendo bastante. Yo siento que ese es un beneficio tanto para él como para mí. Ya tengo tal vez una idea de qué hacer, ¿verdad? A quién recurrir también o qué medidas tomar en un momento tal vez que él se me enferme, ¿verdad? Porque también ahí en las charlas le dicen a uno cuando un niño se enferma o de por qué se puede enfermar un niño. Hoy que nació mi hija, ¿verdad? Que ya estaba ya en el programa, ya me había acercado al programa, ya conocía, ¿verdad? Todos los beneficios que uno puede obtener. Tenía que ir a las unidades de salud, que ahí le dan a uno los hierros prenatales, todo lo que le dan a uno, ¿verdad? Y en vez de cuando no iba a la unidad de salud, siempre andan cargando para las embarazadas, siempre le dan ahí. Porque a veces uno va también a la unidad de salud y no hay medicina. No que se los receta, quizá le dejan y hay que comprarle. Y a veces uno sin dinero. Es como que no haya ido a ninguna parte. Así es la cosa. Mi nombre es Diana Gabriela Reyes Mi nombre de es Irma Elena Ramos. Mi nombre es William Omar García mi Flores. Mi nombre pues, es Blanca Edelmira Arevalo. Mi nombre es Mauricio Enrique Anaya Leiva. Mi nombre es José Alberto Martínez. Mi nombre es José Carlos Rivera. Mi nombre es David Vladimir Acevedo Bautista. Mi nombre es Ana Esmeralda Mendoza García. El Salvador soñado. El primer requisito que tendría que tener un El Salvador soñado son oportunidades.
oportunidades por iguales, creo que para todos. Para darle a mis hijos un mejor estudio a lo que yo no estudié, ¿verdad? Lo que me gustaría es principalmente que no existiera pobreza. Y que todos viviéramos con lo necesario, ¿verdad? Que todo el mundo tuviéramos acceso a lo fundamental, ¿verdad? A la canasta básica, a la electricidad, al agua. En la cual todas las personas, sin distinción de su posición social, de su trabajo, tienen las mismas posibilidades. Los mismos servicios de salud, de educación y asimismo también una vivienda digna. Tener unos lugares más cercanos donde haya unos doctores, enfermeras que puedan atender mejor a los niños en las que están en peores condiciones pues, de vida que tal vez que otros. Las personas que asisten a los hospitales no tendrían escasez de medicamentos y tendrían una buena atención médica. Que hubieran más promotores, ¿verdad? Para que pudieran quizás andar visitando a los niños o a los ancianos o algún enfermo. O que hubieran más medicinas en la clínica. Mi país soñado es un país en el cual la educación es primordial. Donde nuestros niños crezcan, donde ellos todos tengan su educación. Independientemente vaya a un sistema, acceda a la educación de un sistema público o de un sistema privado, es buena, es de calidad. Sí creo que ese Salvador soñado tendría definitivamente seguridad. Que toda la gente que vive aquí en El Salvador viva tranquila. Donde no tenga que andar con miedo en un carro, donde no tenga que andar caminando, viendo que llevar la mochila a la par para que no pase nada. Bastantes trabajos, toda la gente no pasará necesidad. Que exista más igualdad. Comienza con personas que estén comprometidas con ayudar a su país. Un país donde sin importar nuestras condiciones, nuestro estatus, tengamos un pedestal a donde subir y de ahí construirnos con menos dificultades un futuro.